Muy buenos días, estimados colegas, empresarios de la pequeña empresa. Este fin de semana se hizo un Zoom con el doctor Hernando de Soto en lo que es nuestra plataforma de pequeña empresa del COPEI SNI que ustedes, muchos de ustedes conocen. Esta plataforma es verdaderamente uno de los principales gremios que están trabajando en forma conjunta, es decir, ahí tenemos a gremios de Gamarra, también de las Malvinas, también tenemos a los de Mesa Redonda, ahí tenemos también a Villa El Salvador, ahí también tenemos a los zapateros, la industria de zapatos de Trujillo o la metalmecánica de Arequipa. Hay más o menos unos 90 a 100 gremios de pequeña empresa que se reunieron para hablar acerca de la teoría y la práctica, a mi criterio, de lo que es hacer pequeña empresa en el Perú. Y ahí hemos visto algo muy importante. Ahí hemos visto que la pequeña empresa, en verdad, al constituir cerca a 2 millones de pequeñas unidades productivas, es en verdad la voz de la producción más genuina que existe en nuestro país. Pueden decir que algunos están en la formalidad y otros en la informalidad, pero lo que no se puede negar es que son unidades productivas que existen, y muchos de ellos, casi el 90%, tienen RUC, es decir, en teoría, si tienes un RUC, eres formal, y eso es lo que dice la ley. Sin embargo, cuando nosotros vemos de que en esta reunión se llega a temas como qué cosa debemos hacer para realmente que al sector de pequeña empresa se le dé las facilidades para poder crecer y convertirse en mediana empresa. Es ahí donde nosotros vemos que en los últimos 20 años no ha habido verdaderamente una cultura de creación de empresa en el Perú, de desarrollo de empresa en el Perú. El error también ha sido de la pequeña empresa de no constituirse precisamente en una plataforma, porque déjenme decirle que es la primera vez que en los últimos 20 años la plataforma ha tenido diálogo directo con el primer ministro, con la ministra de Economía, con la ministra de Trabajo, con la ministra de la Producción y también con el presidente de la República. Esta plataforma sí ha tenido relación directa con este gobierno en sus diferentes etapas en estos más de 2 años que tiene este gobierno. Por tanto, es la primera vez que se ha verdaderamente propuesto temas que conciernen a lo que es el hacer de una pequeña empresa que crezca y que gane dinero. Y pasamos pues por diferentes temas en los cuales nosotros sabemos qué es lo que se necesita. Pero lo que esta mañana quiero hablarles a ustedes es de la participación más gremial que una participación de lo que hemos estado en los últimos meses aquí en la plataforma. Y llegamos a de que siguiendo los lineamientos de esta reunión, se habla hasta de ser el partido político más grande del Perú, si es que se constituyera la pequeña empresa. Y eso creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que en el Perú el partido más grande que podría ser es la pequeña empresa. Y el gremio más grande que es la pequeña empresa. Por eso es que ustedes están también en la Sociedad Nacional de Industrias, porque todos quieren estar con la pequeña empresa, con una pequeña empresa que tenga una estructura
de propuestas, porque ha llegado el momento, señores, en decir, bueno, ¿cuál es el único sector en el Perú que no se le ha apoyado realmente? Es la pequeña empresa. Han habido otros sectores que se han apoyado, pero a la pequeña empresa no se le ha apoyado. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que unir fuerzas entre todos los gremios y seguir en la plataforma COPEI SNI para verdaderamente demandar en los próximos meses que quien salga o quien se presente tenga realmente en consideración a la pequeña empresa como un norte para desarrollar lo que es la mejoría de la empresa pequeña en el Perú. Eso es lo que tenemos que hacer, señores. Esta última reunión, la verdad es que me ha encantado, porque en verdad se ha puesto en relieve todo lo que nosotros podemos hacer. Y sí, nosotros podemos cambiar la fachada de lo que es el empleo en el Perú. La pequeña empresa, si le dan las tasas de interés que se han comenzado a dar con el Reactiva 2, tasas de interés que no pasan del 3, 4% hasta el 5% al año, la pequeña empresa sí puede funcionar, sí puede crecer, sí se puede constituir en lo que es una mediana empresa. Si la pequeña empresa agarra las compras del Estado, de todos los ministerios, sí puede crecer. Es verdad de que falta algunos mecanismos en cuanto a la legislación laboral, pero ahí también podemos nosotros participar para dar nuestra opinión como pequeña empresa en lo que es la legislación laboral y también la legislación tributaria. La pequeña empresa, señores, es una gran fuerza en el Perú. Yo le quiero decir a ustedes de que sigamos juntos, porque en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca precisamente de la agenda de la pequeña empresa para los próximos 10 años. Eso es lo que queremos proponerles a ustedes. Y que pase evidentemente por una propuesta no solo gremial, sino también política, en cuanto a que no se puede desligar esos dos sectores. Muchísimas gracias por haberme escuchado.